Hola, ¿qué tal? Un fin de semana más estamos aquí para darles toda la información sobre la agricultura y ganadería de la provincia. Hoy hablaremos del programa de desarrollo rural presentado por Castilla y León que ha aprobado la Comisión Europea. También de cómo arrancó la marcha blanca de los ganaderos para reivindicar un precio justo para la leche de vacuno. Les explicaremos cómo se recolecta la pera conferencia en la comarca del Bierzo, una labor que ha comenzado esta semana. Y por último conoceremos los precios de la semana en la lonja agropecuaria de más del tiempo para los próximos días. Comienza a pie del campo. La Comisión Europea ha aprobado el Programa de Desarrollo Rural presentado por Castilla y León, que incluye más de 1.800 millones de euros hasta el año 2020. Algunas actuaciones que se llevarán a cabo son la puesta en marcha de nuevas zonas regables, la modernización de los regadíos o la incorporación de los jóvenes al campo. Sin embargo, se han suprimido las ayudas a zonas desfavorecidas o al relevo generacional a través del cese anticipado en la actividad. La Comisión Europea ha dado luz verde al Programa de Desarrollo Rural presentado por Castilla y León, lo que movilizará 1.820 millones de euros hasta el 2020. De este montante, 969 millones de euros corresponden a la Unión Europea y 687 millones a la financiación nacional, donde el Estado aplicará un severo recorte con respecto a la aportación del plan anterior, por lo que tendrá que hacer un mayor esfuerzo la Junta de Castilla y León. Una de las actuaciones más importantes será la que tenga que ver con la puesta en marcha de nuevas zonas regables, en particular la de Payuelos y, muy especialmente, el desarrollo de la modernización de los regadíos con el fin de ahorrar agua, aumentar la productividad y competitividad y hacer más llevadero el trabajo en las explotaciones. El nuevo PDR destinará una buena parte de sus fondos a la incorporación de jóvenes al campo, con el objetivo de incorporar unos 1.000 cada año y de ayudar a las explotaciones a invertir para ser más competitivas, incorporando maquinaria, tecnología y aumentando el tamaño. Otras actuaciones previstas son las ayudas a zonas de montaña, las ayudas agroambientales, el apoyo a la agricultura ecológica, la formación y el asesoramiento de las explotaciones. A diferencia del programa anterior y contrariamente a la opinión de organizaciones como ASAJA, se suprimen las ayudas al relevo generacional a través del cese anticipado en la actividad y las ayudas a zonas desfavorecidas. Otro cambio que no comparten las organizaciones agrarias es que la mayoría de los apoyos no se tengan en cuenta de forma prioritaria al agricultor profesional. Por último, cabe destacar el apoyo a la transformación y comercialización de los productos agrarios, el fomento del cooperativismo, los recursos destinados al medio ambiente, como es la forestación, y una partida muy considerable que administrarán los grupos de acción local para promover la diversificación hacia actividades no agrícolas en los pueblos. En la sesión de la lonja agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 170 euros la tonelada, la cebada a 168 euros la tonelada, el centeno a 159 euros, la avena a 178 euros la tonelada, el triticale a 168 euros tonelada y el maíz por su parte a 178 euros la tonelada. La lonja refleja los precios medios del mercado en la provincia de León, en finca del agricultor en las fechas inmediatamente anteriores a la celebración de la sesión. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agrícola González, somos una empresa leonesa con más de 50 años de experiencia como distribuidores oficiales de marcas líderes para profesionales y particulares. GEA, Westfalia para ordeño y Husqvarna para bosque y jardín. Disponemos de las últimas novedades en maquinaria con todos los accesorios y repuestos. Taller y servicio técnico de urgencia 24 horas. Centro Tecnológico Agrícola Ganadero Agrovet ofrece los servicios de análisis de alimentos, aguas, plantas y muestras de ganadería y veterinaria. A través de su equipo multidisciplinar, Agrovet ofrece los servicios de asesoramiento agrícola ganadero, agroalimentario y registros sanitarios, clínica veterinaria y vivero de plantas hortícolas. En nuestro nuevo centro te ofrecemos una amplia variedad en cursos de formación. Agrovet, visítanos en Mansilla Mayor.
Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como DeKalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. El lunes los ganaderos se pusieron en marcha hacia Madrid, donde van a reivindicar un precio justo para la leche y la recogida total de la producción. A su salida del centro de la capital fueron arropados por dirigentes de varios partidos políticos y de la Diputación de León. También recibieron muestras de solidaridad por parte de los vecinos de los pueblos por donde han ido pasando. Dos centenares de ganaderos iniciaron el pasado lunes la marcha blanca que, partiendo del centro de León, les llevará a las puertas del Ministerio de Agricultura el sábado 4 de septiembre, después de recorrer por relevos 12 etapas. A la salida de la primera etapa desde el centro de la capital leonesa, los partidos políticos del PSOE, Podemos, UPL e Izquierda Unida se solidarizaron con los problemas del sector, acudiendo al acto sus principales dirigentes provinciales. También lo hizo una representación de la Diputación Provincial, encabezada por el vicepresidente Francisco Castañón. Los ganaderos explicaron a los medios de comunicación las razones de la protesta, que no son otras que reivindicar un precio justo para la leche y la recogida de la totalidad de la producción, ya que en la actualidad todas las ganaderías están produciendo por debajo de costes. El sector culpa de la crisis a la industria láctea y a la distribución, que pactan de forma unilateral los precios, ejerciendo una posición dominante en la cadena de valor de este producto sensible y perecedero. En los casi 20 kilómetros que separan Mansilla de las Mulas de la capital leonesa, la manifestación de los ganaderos recibió las muestras de solidaridad de los cientos de automovilistas con los que se cruzaron y de los vecinos de los pueblos por los que pasaron. Se sumaron a las protestas los alcaldes de los municipios del camino, como el de Villasabariego, Valdefresno, Villaturiel, Mansilla de las Mulas o Valverde Enrique. En la segunda etapa, la que tuvo lugar entre Valverde Enrique y Mayorga, la marcha abandonó tierras leonesas para adentrarse en Valladolid. Ayer viernes llegó a las puertas de la Consejería de Agricultura en la ciudad del Pisuerga, donde la consejera Milagros Marcos recibió en su despacho a una representación del sector con la que intercambió pareceres sobre esta crisis y ofreció el apoyo de la Junta de Castilla y León en la defensa de un precio justo en origen. Cambiaremos de semana con riesgo de precipitaciones y con nubosidad abundante que irá reduciéndose con el paso de los días. También bajarán las temperaturas en la segunda parte de la semana, las mínimas no llegarán a los 10 grados y las máximas apenas superarán los 20. En anteriores programas les explicábamos cómo se recolectaban la paja de cereal o el garbanzo y hoy lo hacemos sobre la pera conferencia en la comarca del Bierzo. Esta fruta, una vez recolectada del árbol, se traslada a una cooperativa o almacén privado que la compra. Aquí se selecciona, se clasifica, se limpia y se almacena en grandes cámaras para después venderla a lo largo del año. Esta semana ha comenzado la recolección en el Bierzo de la fruta y en concreto de la pera de la variedad conferencia, la más afamada de las que se producen en la comarca. Esta labor se extenderá a lo largo de 2 semanas y se lleva a cabo con mano de obra familiar y la contratación de trabajadores eventuales, que por lo general son personas con experiencia que repiten en el puesto de trabajo cada año. Muchos de estos jornaleros tienen nacionalidad española, al contrario de lo que ocurría antes de la crisis, donde la mayoría de los que se ocupaban en estas labores eran trabajadores extranjeros. En los últimos años se ha regularizado la situación de todos los ocupados en labores agrarias, por lo que las cuadrillas que trabajan en las labores agrarias disponen de su correspondiente contrato de trabajo y toda la documentación en regla en materia sociolaboral. La pera conferencia, una vez recolectada del árbol, se transporta en los vehículos agrícolas hasta la cooperativa o almacén privado que la compra, el cual la selecciona y clasifica. Se realiza una labor de limpieza de la misma y la almacena en grandes cámaras en un ambiente controlado para venderla a lo largo del año según la demanda de los mercados. La Comisión de Estadística Agraria de la Junta de Castilla y León estima una producción de pera conferencia en el Bierzo de 11.800 toneladas,
una producción razonable con buena calidad tanto en calibre como en aspecto y características organolépticas. Durante el año no se han producido daños por las heladas ni las tormentas de pedrisco han tenido una repercusión digna de mención. También se ha constatado una importante mejoría respecto a la enfermedad del fuego bacteriano, atacando muchos menos árboles que en años anteriores y con menor virulencia, lo que ha llevado al sector a vivir un momento de optimismo. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más cómodo de aplicar, más eficiente y con el menor coste de fertilización por hectárea del mercado. Mañana domingo se celebra en la localidad de San Emiliano el 26º concurso y exposición de ganado hispano-bretón que organiza, como cada año, el Ayuntamiento. Este ayuntamiento, enclavado en el Parque Natural de Babia y Luna, acoge el censo más importante de la cabaña de caballos de carne de la raza hispano-bretón y es la sede de la asociación que gestiona el libro genealógico de la raza. Estos caballos se explotan de forma extensiva aprovechando los pastos de montaña que comparten con la cabaña de ovino y de vacuno. Los ganaderos de la montaña leonesa están atravesando uno de los peores años que recuerdan en cuanto a la disponibilidad de pastos para sus animales. Comenzó el año 2015 con una nevada histórica que tuvo durante varias semanas totalmente anegado el campo, creando serias dificultades para acceder al lugar donde estaban los animales y poderles dar las atenciones necesarias. La falta de lluvias de los meses de mayo y junio trajeron consigo una menguada cosecha de hierba para heno y ensilado. Los fuertes calores del verano acabaron con la poca hierba de los pastos, por lo que los animales no tienen que llevarse a la boca a la espera de las lluvias de otoño, que haga que las praderas vuelvan a brotar. La campaña de arranque de la patata se está haciendo de forma escalonada y los precios se sostienen en niveles de rentabilidad, lo que hace pensar que estamos ante un año normal que haga olvidar la campaña anterior que tantas pérdidas acarreó a los productores. La mayoría de la patata de la provincia de León es de estación media y tardía, y las fechas de arranque no suelen generalizarse antes de mediados de septiembre. Una parte importante de la producción se destina a patata para industria y está amparada por contratos hechos en precampaña. A partir del viernes, día 4 de la próxima semana y hasta el día 8, se celebra en Salamanca la Feria del Sector Agropecuario y la 27ª Exposición Internacional de Ganado Puro. Este es uno de los certámenes más importantes en ferias agroganaderas de Castilla y León, por lo que concita la visita de miles de profesionales. Además de una amplísima exposición de animales, sobre todo de vacuno extensivo, se dan cita las principales casas comerciales de la maquinaria agrícola, de tractores y empresas de servicios. La Organización Agraria Saja de Salamanca tiene un stand en el que recibirá a todos los afiliados y simpatizantes de Asaja de Castilla y León. Las organizaciones agrarias han sido muy críticas por la postura del Partido Popular de León con respecto a la Marcha Blanca, ya que no han manifestado ningún signo de apoyo. Las críticas más duras se han oído contra el alcalde de León y procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, Antonio Silván, que no acudió a la convocatoria de los ganaderos ni se preocupó de dar la más mínima disculpa. Por el contrario, sí han sido atentos y solidarios con las reivindicaciones de los ganaderos, los alcaldes rurales del mismo Partido de los Pueblos, por los que ha transcurrido tanto en León como en la provincia de Valladolid. El próximo jueves, día 3 de septiembre, se reúne en Valladolid el consejero de Agua de la Cuenca del Duero, encargado de aprobar el proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca para los próximos años, que después tendrá que refrendar el Consejo de Ministros.
Asaja ha anunciado que votará en contra de dicho plan, ya que en la fase de alegaciones no se han atendido las principales propuestas que efectuó la organización, entre otras, más esfuerzo en la modernización del regadío, mayor dotación presupuestaria y mayores compromisos con los nuevos regadíos. Asaja se opone también al incremento de los caudales ecológicos y a nuevas restricciones de uso en la zona de policía de los cauces, entre otras cuestiones. Hasta aquí el programa de hoy de A Pie del Campo. Nosotros nos vamos, pero volvemos la semana que viene con toda la actualidad agrícola y ganadera leonesa. Que pasen una feliz semana.